Bueno, bienvenidos a este, ya no sé si es el encuentro número 10, 11, 12, perdí un poco la cuenta por esta cosa de que se van mezclando los días en esta continuidad, a pesar de que ahora se va haciendo un poco más diferenciada, de todos los días son como domingos. Hoy nuevamente me doy el gusto de invitar a dos queridos poetas, Alejandro Méndez Casariego, Emiliano Trevisoy. A los dos los conozco personalmente, nos hemos visto en, bueno, con Emi no, pero participamos de una revista en común, que es casi como verse personalmente. Así que les doy las gracias por estar acá. Y un saludo grande. La pregunta obligada de siempre, ¿no? Aunque justamente como venía diciendo, esta cuarentena se está haciendo ya menos cuarentenosa, ya hay, no hay tanto encierro, uno se empieza a ver con otras personas, pero bueno, cómo lo estuvieron llevando. Acordate que vos no sos paciente de riesgo, yo sí. Yo también. O sea que para mí la cuarentena no se termina ahora. Para vos no se termina y está bien. Está bien. Es más, o sea, yo tengo una operación, tengo una válvula aórtica, prótesis que no se me puede contaminar, así que tengo que cuidarme muchísimo. Claro. Esa es una limitación. No, a diferencia de ustedes, que son jóvenes y supongo que están más o menos sanos, nosotros los que estamos en riesgo tenemos que seguirnos cuidando. Yo te acompaño, Alejandro. Te acompaño en el riesgo porque tengo una enfermedad autoinmune. Así que estoy la misma, yo trabajo en un hospital y bueno, estoy de licencia desde el 19 de marzo. O sea que no se flexibiliza nada la cuarentena. Está bien, realidad. Porque es una cosa... ¿Viste que dicen que no discrimina el virus? Sí discrimina, ¿te das cuenta? Ahí te das cuenta, todo el mundo discrimina, el virus también. Es un virus netamente capitalista, digamos. Es muy discriminador. Capitalista, racista, discriminador. Es un hijo de puta. Completamente. Bueno, en realidad yo decía esto de que se estuvo flexibilizando la cuarentena, pero porque uno lo ve en la calle, no debería pasar eso. Yo soy trabajador de la salud, no es que esté bien esa, digamos, ese hacer de cuenta que estamos en la pospandemia, cuando sabemos que en realidad es una gran mentira eso. Estamos a las puertas de un rebrote quizá mayor que el anterior. Yo lo veo cotidianamente porque además laburo en el TAR, es decir, que cada vez viene más gente. No, me junté a tomar mates y igual ya no pasaba nada. Bueno, 10 personas de la misma familia, todos adentro, algunos hospitalizados, otros no. Eso está claro que no ha pasado, que estamos en un nivel... Ayer creo que fueron 9.000 casos, ¿viste? Es muy alto todavía. Porque si a mí me dijeras, hubo 500 casos, 300 casos, yo qué sé, yo me largo a hacer alguna cosita, ¿viste? Pero es muy alto todavía. Yo igual no soy de las personas que más sufren este tipo de cosas porque me banco bien la soledad y el confinamiento. No es algo que me atormente, ¿viste? No soy un sociable en extremo. Pero por eso me la banqué. Pero fue duro. Fue duro no ver a mis hijos, a mis hijes, a mis nietas, eso fue lo más duro para mí, y algunas amistades muy estrechas, ¿no? Que hace mucho que no veo. Pero bueno, hay que bancar. Y el tema de los ciclos, además, ¿no? Vale, pues, vos sos organizador de varios ciclos, has hecho, bueno, el Orate y la Musa, Poesía de Verano, no sé si hay otro ciclo más. Las Vacas Sagradas hicimos en una época. Básicamente eso, sí. De todas maneras, ya hacía un tiempo que no estaba haciendo ciclo. El último que hice fue por invitación de Gerardo Curiá y Lidia, el ciclo de verano, que fue muy exitoso. Vos estuviste en varios, ¿no? Habrás visto que iba mucha gente, fue muy... estuvo muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo. Fueron 50 poetas, más los que leían el micrófono abierto, que era un alto nivel, así que realmente muy conforme con eso.
Pero en general no soy de las personas que si no socializan, viste, no me vuelvo loco por la fiesta clandestina, ¿me entendés? Ni el no ando violando cuarentena por ahí. Claro. Por más que hubiera estado sano. Y en estos, además de eso, digamos, pues, o sea, el arte creo que nos predispone de alguna manera un poco, nos predispuso un poco mejor a este tipo de eventos. De hecho, había algún meme circulando por ahí, ¿no? De un tipo pintando antes de marzo del 2020, solo pintando, y después de marzo de 2020, solo pintando también, por ejemplo, ¿no? Como representación de esta cosa que es escribir y pintar, que es una labor bastante solitaria. Pero además, en este periodo, vos, Ale, por ejemplo, ¿estuviste leyendo más de lo común, escribiendo? Leyendo bastante más que lo común, sí. Escribiendo no porque eso obedece a, viste cómo es, vos escribís también y lo sabés, eso obedece a un impulso que no depende tanto de que tengas tiempo o no, sino de que el poema baje o no baje, ¿viste? Se descuelgue o no se descuelgue. Así que escribiendo igual, bastante, pero no más que antes, digamos. No más que antes. Igual. De Vos todas en... maneras estoy conforme, aproveché mi tiempo para ordenar, para corregir, para ese tipo de cuestiones, ¿no? para ponerle un poco de oro. Vos De en... orden, sí. Yo sí estuve leyendo bastante más. También surgió que venía escribiendo mi primer libro y fue como buenísimo, digamos, el tener un poco más de energía, digamos, para dedicarle a eso que antes capaz, bueno, me mermó el trabajo, digamos, por estar de licencia, aunque lo hago remoto porque, bueno, me dedico a la informática y puedo, en ese sentido, tuve que seguir trabajando y estaba bien, porque estaba bueno dar una mano ahí al hospital y no dejarlo en banda, Otra cosa que digamos. tenemos en común. Estaba pensando eso, otra cosa que tienen en común, La informática. informática. Ah, mirá. La informática. Ah, yo soy desarrollador, programador, básicamente. Yo hago soporte técnico, sí. A eso me dediqué en los últimos 30 años. Mirá. ¿Cómo? Yo hago soporte técnico. Ah, es la parte técnica. Dos Exacto. poetas informáticos, la verdad es algo, es un hallazgo para mí. Muy, Claro, muy y yo bueno. para colmo soy profesor de historia, digamos, o sea, estudié historia. Profesor no llegué a terminar, pero estudié profesorado de historia, nada que ver con la informática. De hecho, Sí. cuando yo estudié, las computadoras no existían. O sea, Las existe esa computadoras realidad, personales, una digamos. época en que las computadoras no existían. Eso es una cosa muy interesante. Creo que con cierto orgullo me parece que me corresponde ser una generación intermedia entre la no existencia del celular, por ejemplo, y este desarrollo. O sea, mi primer celular, esto, bueno, no viene a cuenta de nada, ¿no? Pero un poco para un aporte narcisista, digamos. Mi primer celular fue a los 38, a los 28 años. Antes, Tipo startup, así uno de esos. claro, ya no, ya era un Nokia 1100. De los grandotes, Ah, de los bueno. ladrillos no llegué a tener porque eran bastante escasos estos ladrillos, ¿no? Y a veces, cuando hablo con gente mucho más joven, bueno, que suele pasar, esta cosa de que no pueden creer que uno quedaba de un jueves para el otro jueves para encontrarse, ¿no? Decía, che, nos vemos en La Paz el jueves o el viernes que viene a las 7 de la tarde. Y esos encuentros serán posibles, Claro. ¿no? Ha cambiado mucho Vos la cosa pensá también. algo, te voy a decir algo que es más alucinante, que le va a impresionar a los dos porque los dos son de generaciones posteriores a la mía. Cuando yo era chico, en la Argentina, no había televisión. No te estoy hablando que no había televisión color o que no había LED o que no No había existía. televisión. No existía, y para colmo viví unos años en Jujuy,
y en Jujuy no existió hasta que yo tenía 9 años, no llegó la televisión ahí, así que fíjate qué otra vida sería, ¿no? Claro, otro marco cultural completamente. Emi, estabas contando si vos que... Si lees Pieles Rojas, te vas a enterar qué es lo que, a qué nos dedicamos. Sí, hoy lo estuve releyendo y después me interesaría que profundices en algo de ahí de Pieles Rojas. Sí, con lo que quieras. Emi, vos venías contando del tema del... que encaraste un poco o te facilitó este contexto encarar el tema del libro. Sí, venía ya en febrero, lo tenía como medio ahí, como que había encontrado el tema, ¿viste? Cuando uno empieza a escribir, lo tenía como medio en formato de medio diario, y fue como todo medio premonitorio, porque empecé a escribir sobre una persona que estaba encerrada en un lugar, y después cayó esto y fue como, wow, o sea, soy el personaje del poemario, digamos, porque estoy en mi casa, encerrado, también que... convivo con mi pareja, pero fue como, wow, me sorprendió porque tuve que crear las situaciones estando en la situación. Era como, eso me sorprendió mucho. ¿Y cómo se llama el poema? Se llama Inmerso. Ya lo cerré hace unos meses y lo presenté en el Fondo Nacional de las Artes, a ver si puedo ligar ahí una plata para editarlo, porque está muy caro editar libros. Está complicada la edición. Muy complicado. Y muy complicado también que también acepten editarlos en este momento, porque la verdad es que está todo tan complicado que ya mucha gente, digamos, compañeros poetas que ya están pensando de decir, bueno, lo dejo para el año que viene porque ahora no se puede. Pero lo que pasa es que la mayoría te cobran, las editoriales, a no ser que tengan muy buenas vinculaciones, podés conseguir la que te cobre menos, una que te cobre la mitad, pero conseguir que un primer libro te lo publiquen gratis, se consigue, si te movés, pero no es fácil, Sí. No es fácil. Sí, el tema es que también soy bastante quisquilloso en el sentido de, bueno, ¿en qué órbita de poetas me voy a mover según la editorial, viste? No quiero quedar como en el medio de, capaz algo que no sé, siento que no pega con el estilo, no me gustaría como... Con lo que te interesa, lo que apuntás. Por suerte también en los últimos años fueron apareciendo, creo que es una especie de estrategia generada también muchas veces desde los poetas, ¿no? Ediciones alternativas, incluso va ganando terreno cada vez más la edición virtual de los libros. En algún momento pensé hacerlo así. Claro, no es algo que a mí me, justamente porque soy todavía una generación analógica, me cuesta mucho prescindir del libro, pero cada vez la verdad es que se va imponiendo más la edición digital, ¿no? No, yo no puedo leer desde una pantalla, o sea, capaz nunca probé con el famoso el Kindle, digamos, que bueno, tiene como otra luminosidad, pero leer desde la computadora no me gusta. Claro, es lo que me pasa a mí. Yo creo que uno, si bien, si vos editás un libro, lo van a leer otros, no vos, pero de todas maneras es como que la desconfianza surge de esa dificultad que uno tiene para leer la pantalla. Yo no disfruto la lectura en la pantalla, salvo que sea un poema suelto, ¿viste? Un individual, una cosita así. Pero agarrar un libro entero y decir voy a leerlo pantalla, moviendo pantalla, no. Sí, yo creo que debo haber leído alguno que dije, bueno, es carísimo y me lo dieron en PDF y me interesa tanto que lo voy a leer, pero no puedo. Me resulta muy incómodo, ¿viste? Como la luz, todo. Necesito también tenerlo en la mano. Sí, Tal cual. Una vez lo escuché a Ricardo Piglia en una charla que dio, me acuerdo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Él comentaba, ya fue hace fácil 10 años, ¿no? Él comentaba cómo le había cambiado a él mismo la forma de escritura, de escribir una novela, el hecho de empezar a escribir en computadora, ¿no? Y esto de no poder ver la totalidad, digamos, de algún modo de la obra ya impresa, el pasar para adelante, para atrás, cómo había cambiado su concepción de encarar los capítulos incluso. Yo necesité imprimirlo cuando,
cuando ya estaban los últimos retoques, necesité imprimirlo y marcar cosas a mano, escribirle arriba, necesitaba verlo como una especie de pre, claro, exactamente. O lo que el pre-libro. El anillado, claro. Claro, el impreso y anillado. Yo tengo, no me anda la impresora ahora, pero lo llevo acá a media cuadra, me lo imprimen y me lo anillan. Sí, es lo mejor. Hasta que uno pueda publicar. Claro. Yo tengo 5 de estos ya. De anillado. Sí. Bueno, antes hablamos de Piles Rojas, que lo tengo acá. Que es un libro donde, justamente, antes venías comentando, ¿no? Está la infancia está muy, muy marcada, digamos, son poemas... Es un periodo muy preciso que abarca 3 años, si querés, y es en Jujuy. Son esos años de entre mis 7 y mis 9 años, suponete. Mis, digo, es un yo poético. Yo me ubico como yo porque tiene una parte biográfica, obviamente. Pero es esa edad, la edad del descubrimiento, la edad de las desilusiones, digamos, de que te das cuenta que las historias que creías no son ciertas, que todas las aventuras que imaginabas, entonces cada uno de los poemas, si te fijas, es una decepción, es una caída en cuenta, ¿no? Esa es la idea, cómo ante cada cosa, porque nos pasaban unas películas en el fondo del barrio, en la última casa, una Super 8, película de cowboys indios, y nosotros nos creíamos esa realidad, hasta que determinadas cosas que fueron pasando, que se trabara la cinta, ¿viste cuando se trababa y hacía burbujitas y se quemaban el celuloide? Nos empezamos a dar cuenta que eso no era real, y es lo que cuenta básicamente el libro, ¿no? Lo que, es un libro bastante narrativo dentro de lo que yo escribo. Pero es eso lo que encierra, más que nada. Esa entrada de la desilusión era, es una división, era como una irrupción de la realidad, es ¿no? esa caída. Claro, ese darse cuenta, digamos, ¿no? Y darse cuenta que estaban los Pieles Rojas y estaban los Carapálidas, ¿viste? Y de qué lado se ponía uno. Claro. El primer poema habla de eso. El posicionamiento. Es una toma de posición, si se quiere, prematura de clase, ¿no? Después sería bueno que es de Rojas el primer poema. Pues, sí, ese es el bueno que habla de. Cada... Alejandro, y esos 3 años que decís, ¿coinciden con el momento en el que yo leí por ahí en alguna entrevista tuya que empezaste a escribir, o sea, que tenés un primer poema de los 7 años, después a los 12 empezaste a escribir? Coincide lo escribí más ahí o menos. En Jujuy. Mirá. Justamente... a los 7 años, uno que se llamaba La tristeza de los nidos, que era una cosa así. Mi vieja lo pasó a máquina, ¿viste? Porque yo lo había escrito apenas ya sabía escribir yo. Y mi vieja lo pasó a máquina, y lo tengo ahí, o sea, el poema pasado a máquina por mi mamá lo tengo ahí todavía. Y algunos otros que escribí después. Esa época fue. Después estuviste un montón de tiempo sin publicar, porque en realidad... Tuve un montón de tiempo sin escribir. Sin escribir, claro. Yo escribía prosa de joven, de muy joven, de adolescente. Después me casé muy joven, tuve hijos muy joven, a los 19 años nació mi hija mayor. Tuve militancia muy intensa durante 20 años y me absorbió totalmente. Abandoné la escritura, había escrito hasta los 19 años, prosa. Y después de separarme mucho tiempo después, habiendo abandonado la militancia, recién retomé y ahí descubrí la poesía. Poesía. Bueno. Gracias a un amigo que falleció hace un año, que es José Emilio Talarico, él me metió en lo de la poesía. Hará 22 años de esto. Una persona muy querida en el medio también, Talarico, ¿no? De los ciclos de la poesía. Era un gran poeta, un gran maestro era José Emilio. Lo que pasa es que era de un perfil extremadamente bajo.
Y vamos a dejarlo hablar a Emiliano porque sí, me estoy comiéndola. Y en tu caso, Emiliano, ¿cuándo, cómo se da esta, este proceso de llegar al, al libro, digamos, que venís trabajando? Venís trabajando dos, en realidad. Sí, bueno, es el Inmerso, ya lo cerré y está ahí viendo si se gana unos pesos o no para ser publicado. Y bueno, después, que también pasó en la cuarentena, digamos, tuve como un momento de obsesionarme con Drácula, digamos, con los vampiros, y me vi muchas películas, me leí, bueno, a Bram Stoker, leí Vampiria también, y bueno, quise como traer de nuevo ese personaje que digamos, siempre me causaba como mucha intriga, ese personaje que es humano pero no es humano, que está como ahí al límite de lo que uno podría pensarse humano o no, que bueno, sería, podríamos armar todo un video de un debate de qué es humano y qué es no humano, pero y bueno, ese tiempo que tiene ahí infinito para hacer lo que quiera, digamos, que puede ser algo bueno o no, depende de cómo se lo mire. Y bueno, también siempre estoy leyendo, digamos, cosas que son, que es poesía, y bueno, también me gusta leer mucha filosofía, y bueno, también se enganchó que mientras estaba viendo Drácula y todo ese proceso, me enganché con la lectura de Heidegger, y fue como justo, el tiempo, Drácula, y bueno, estoy ahí como intentando hacer una mixtura de toda esa data que, digamos, también me pasa que si no leo, no escribo. Como que soy medio así, como si no tengo algo que me llame, como, no sé, una palabra o algo, un impulso, a veces es como exterior, que me baje como una frase. Prepara un poco el camino, ¿no? La lectura siempre abre. Igual, y también, como también hice música, claro. Y también como vengo del palo de la música, viste, la textura de la palabra, la sonoridad, siempre es algo como que me llama primero, viste, una claro. frase o algo, y ya está, ahí baja el poema. Ese libro que nombrabas... Me pasa lo mismo, sí. Ese libro que nombrabas recién, bueno, vi la nota que, si querés comentar algo también de la revista, de La Isla, que es un proyecto que empezó justamente en este tiempo pandémico, digamos. Alguna vez habíamos hablado alguna cosa por mensaje de ese libro Vampiria, que reúne algunos de los cuentos de vampiros a lo largo de la historia, ¿no? Desde ese cuento de Polidori, que es, en realidad no es el primer cuento de vampiros, o el primero... Es una breve historia que aparece en las Mil y Una Noches, pero es uno de los primeros cuentos de vampiros. Y es interesantísimo, porque justamente en momentos donde se empieza a discutir lo humano, lo poshumano, de qué manera incide este tema de la pandemia, en decir, bueno, ¿cuánto de lo humano que se pensó con la Declaración de los Derechos Humanos después de la Revolución Francesa queda en esta especie de posmodernidad atravesada por virus y formas de producción de comida y de agroalimentos que son ya casi más de laboratorio que otra cosa? Y el vampiro es un personaje interesante ahí, porque es justamente lo que decís vos, no es ni humano ni no humano, es como una cosa intermedia, ¿no? Además de ser una crítica a los parásitos de los sectores populares siempre, ¿no? Parece que le chupa la sangre. Sí, también está bueno todos esos, como bueno, el vampiro aristócrata, ¿viste? Siempre es un conde que está en su castillo y todos los demás se están muriendo de hambre y el tipo está ahí solo, ¿viste? Está bueno como, también me planteé desde ese lugar como de sacarlo de esa posición, porque me parecía como algo muy cómodo, es como si lo escribiera el típico grupo, bueno, vos sos el no humano, entonces yo desde mi posición te defino a vos como no humano, digamos. Entonces también estaba bueno sacarlo de ahí, de decir, bueno, no sé, se me viene a la cabeza Judith Butler, no sé, cuando escribe sus libros, está hablando de un vampiro también, no sé, se me viene como cruzar el trans, todo lo que es trans, es medio vampiresco, como esa cosa
la modificación del cuerpo, bueno, lo erótico también me parece que está re presente en todos los relatos así vampirescos. Muy bueno. Bueno, nos vas a leer algo también de ese poemario, imagino. Vale. Ya te comprometí. Bueno, Dale, si dale. quieren podemos arrancar con la lectura. ¿Les parece? Como quieras, Mientras perfecto. escucho que cae la lluvia. Espero que no se largue. Tengo techo de chapa, así que si se larga a llover fuerte voy a tener que apagar el Va a haber un micrófono poco de porque se escucha ruido. nada. Si querés arrancar, Alejandro. Bueno, yo dudé mucho sobre qué leer, ¿viste? Porque en general tengo resistencia a leer de La Mujer del Samurái porque estaba obsesionado con que eso fuera leído por una voz de mujer siempre. Como que en mi voz no suena igual, ¿viste? Pero bueno. A la voz que narra, claro. Pero bueno, es mi último libro y le debo lecturas públicas, porque en las últimas ciclos y eventos que estuve así invitado, no leí casi de La Mujer. En la radio sí, en el Moebius estuve Lo de leí Lidia algunos. y Gerardo. Claro, porque Lidia me insistió en que leyera únicamente de este libro. Me invitó para eso. Muy bien. Bueno, voy a leer algunos poemitas de este. De La Mujer del Samurái, que se publicó hace exactamente un año. Se presentó hace un año. Por la era Y Nilsson. por la gran Nilsson, y es el último libro que publiqué. Tiene una característica, tiene el nombre en ideograma japonés, en castellano y en japonés. O sea, está arriba el ideograma, el nombre en castellano y el nombre en japonés. Este se llama Esposo, Aiguya. Aiguya, hoy miraste a los niños. Tus ojos mercuriales los abarcaron en un giro, veloz, como si fuesen aves de otro reino, en migración estacional. Leo uno más porque es cortito. Puñal, Kaiken. Pusiste mi rostro tras una máscara de polvo de plomo. Me untaste con silencios permanentes. Quisiste que solo mis ojos y mis manos tuvieran movimiento, que el viento no agitara mi ropa, ni me hicieran llorar las sucesivas muertes. Pero detrás, por dentro, todo esto sucedió y mucho más, porque la soledad y la demanda del cuerpo urdieron perfectas rebeliones, soterradas tormentas que estallaron a la hora precisa. A tu regreso me incliné en falsa reverencia, escondí las manos en las mangas opuestas, acaricié la empuñadura, cerré los ojos y dejé de verte. ¿Está ahí? Lo dejamos leer a... Lee ¿Eh? otro, si quieres leer otro, después Bueno. pasamos a... A ver. Este se llama shamisen. Shamisen es un instrumento musical de tres cuerdas japonés que tocaban sobre todo las geishas. Es difícil escucharte a través de las telas, las membranas, las enceradas paredes de papel de bambú. Es difícil recordarte, recuperarte entre tantos estallidos y discordias sonoras, entre tanto silencio obligado, adivinarte entre timbales victoriosos, tambores, piafares y relinchos. Pero a veces lo que oye es la memoria.
y es allí donde habita tu simple vibración, tu plañido amoroso, chamisén. Ahora sí lo dejo. Muy bello. ¿Cómo, cómo fue que surgió la idea del, del libro? Porque, o sea, me resultó interesante, además de este laburo que haces de escribirlo desde de una voz femenina, que ya, ya es algo interesante, digamos, desde lo poético. Además tiene este abordaje que es la historia de una cultura que no es la nuestra, digamos, ¿no? Pero ¿cómo fue? ¿A partir de alguna lectura? Y un tiempo que no es el nuestro, además. Un tiempo que no es el nuestro, además, sí. Y un tiempo que no es el nuestro. En realidad surgió como con una intención estética, más que nada. Después se convirtió en un poco en un tema de una rebelión ensimismada de la mujer, de una especie de rebelión íntima de la mujer sometida. Pero yo necesité de cierta estética, de cierto contexto, para lograr decir lo que quería decir. Y ese contexto necesitaba de muy pocos elementos. Necesitaba estar casi vacío. Y lo que me dio eso fue el estilo de decoración japonés despojado, ambientes amplios, pocos elementos en el lugar, intimidad de la mujer, intimidad concentrada sobre su propio pensamiento, y por ahí alguna plantita en el jardín, un altar sintoísta, un instrumento musical, un puñal, elementos básicos como para ser de referencia de cada uno de los temas. Son cada uno, porque es mi estilo, ¿viste? Cada poema repite lo mismo, pero con otra cosa, ¿no? Con otro elemento, que son rebeliones. Son actitudes de rebelión de la mujer ante el sometimiento, pero no fue mi intención plantearlo desde lo reivindicativo, sino plantear una cuestión que eso, estética, que eso me generaba. La rebelión me despertó cierta imagen de la necesidad de que en ese ambiente determinado se planteara cómo sentía una mujer. Ese es el sentido. Y bueno, lo japonés, por esa estética que te digo, y lo temporal, lo histórico, todo está derivado de esa misma necesidad, ¿no? De lograr ese contexto. Casi una correspondencia entre lo japonés y lo minimalista, sin ser muy previo a la idea del minimalismo. El shamisen, ¿no? Por ejemplo, el shamisen, este instrumento que te digo, tiene tres cuerdas. Debe ser el único instrumento musical que tiene tres cuerdas nada más. Increíble. Y el sonido es sumamente básico. Vos decís, ¿vas a escuchar unas hermosas armonías? No. Son apenas unos acordes. Uh-huh. Y los ambientes tienen tres o cuatro objetos. Vos calculá que no tienen sillas. Tienen esterillas y almohadones. No tienen muebles en general. Este tipo de ambiente que yo me imagino, ¿no? Pues hay el japonés moderno que ha ido incorporando cosas occidentales. Claro. Pero es como que necesitaba el espacio y que fuera el puro decir, el puro pensamiento de la mujer, ¿no? Y esa fue la... Así fue como se precipitó esta mujer de esa Samoema. Salió un poema de la mujer esperando que su esposo samurái vuelva de la guerra. No entró ese en el libro después, porque iba en contra del sentido de lo que yo quería decir. Pero ese fue el que disparó el resto. Desencadenando. Y así... Ese es otro... Salió la tapa, esa tapa hermosa. Ese es otro punto en común también. Es de Raquel Cané, una gran ilustradora de nuestro medio. Ajá. ¿Cómo se gran llama? Amiga repetiendo... mía. Raquel Cané. Raquel Cané. Es muy hermosa la tapa de Respuesta del Samurái. Hace unos diseños que no te puedo decir. Emiliano, ese es de alguna manera otro punto en común. Yo te he leído en la revista La Isla alguna nota no hace mucho tiempo que escribiste justamente sobre poesía oriental. Específicamente creo que era de la dinastía Tang. Uh-huh. Sí.
Sí, otro libro de cuarentena, sí. Muchísima la poesía china. Increíble. Me sorprendió cómo con tanta, a veces con tanta simpleza, se puede tocar como una fibra, ¿viste? Que a veces, ¿viste? No sé, si uno comparara con mucho tiempo después, por ejemplo, el romanticismo, ¿no? Que ponían, qué horror, ¿viste? Que ponían no sé, si me viene Frankenstein en Mary Shelley, ¿no? Como que tiene que estar bien adelante la expresión, ¿no? Como decirlo, como la poesía china estaba como todo más mezclado. Entonces, capaz con cuatro renglones te hacían como. Dice azul, mirá todo lo que dice en cuatro renglones, ¿no? Increíble. Sí. Sí, Bayo tiene unas cosas. Bueno, ese poder de síntesis y de describir sentimientos y a través de quizá la contemplación de un paisaje, no mucho más que eso, ¿no? En pintura, ahora vamos a la lectura, ¿no? Pero me quedé con el tema dando vueltas en la cabeza. Siempre me fascinó la pintura oriental, sobre todo la pintura japonesa, ¿no? La pintura coreana también. Esta capacidad de síntesis y los pintores, los maestros pintores chinos y coreanos ensayaban en la arena muchas veces lo que iban a pintar antes de hacerlo en tinta en el papel de arroz, ¿no? Pues ya no hay corrección posible y aparte la espontaneidad era muy importante. Pero tampoco era una espontaneidad tonta de decir, bueno, pongo el papel y tiro unas manchas y ya está. Sino, bueno, se ensayaba en arena hasta poder incorporar el movimiento, casi como una cosa ya automática. Y cuando estaba resuelto el movimiento, ahí se llevaba a la tinta y quedaban esas obras increíbles donde vos no podés creer que un tigre es casi una continuidad de una sola línea, ¿no? Y le ves hasta las manchas de furia en los ojos de ese tigre. Una cosa, bueno, y en la poesía igual, ¿no? Fantástica esa Sí, cultura. aparte, no sabía esto, pero me parece muy interesante esa cosa de ir al material del que voy a hablar también, porque hablan del paisaje, entonces yo dibujo en el paisaje, uso el paisaje para dibujar el paisaje, eso es increíble. Taoísmo puro. Bueno, Emi, si querés leer algunos poemas. Dale, voy a leer bueno, este poemario que está ahí en proceso, que se llama No Muerto. Vamos a leer unos poemas. Este se llama Reviniente. Porque la sangre es vida, revengo, de cuerpo en cuerpo, en sombra, es vida, sangre. Morder sangre es vida, sol negro, es colmillo nuevo, vida, mi sangre. Revenir en vida la sangre. Su vida, de negro en negro, reunir sangre, es vida, vida en lo negro del sol, mi vida, de sangre en sangre, no vida, negro, mi sol, tu jugo, perdón, termina ahí. Tengo todo desordenado ahí. Leo otro. Hambre. Los platos en la mesa vacíos. Y nadie. Los platos vacíos llenos de hambre. Y nadie pasa la lengua. El crujido retumba por las paredes. El cielo negro cae por la ventana. El olor crujiente vuela por los platos y nadie se sorprende de mi boca seca, del cielo que cruje y del plato vacío. Bueno, lo veía filmado por Murnau, ese poema, no sé por qué. Sí, es mi película favorita. Yo no sé mucho de cine, así que ahí me dejan.
Me dejan colgado. La primera no adaptación al cine de Drácula. Sí. La primera la hizo Edison. Si no recuerdo. Yo lo primero que vi fue Nosferatu. No. Me acuerdo. Claro. Perdón, me confundí con Frankenstein. Edison hizo Frankenstein. Y sí, lo que pasa es que la de Klaus Kinski es la segunda versión de Nosferatu. De Herzog, claro, que agarra la de Murnau, es como que hace una... Claro, hay una anterior que es del cine mudo, la primera, ¿no? Esa, exacto. Sí, sí, sí. Esa es la de Murnau, en es cine increíble. Mudo, hermoso. Aparece el chabuco, las uñas y los colmillos enormes. Sí. Los colmillos están en las paletas de adelante. Sí, eso sí, es sí. Bastante sí, en vez de... En vez de ser los caninos, son los frontales. Exacto. Bueno, si quieren, vamos a una rondita más y ya para cerrar. Bueno, yo leo un par de inéditos. Buenísimo. De, digamos, lo que escribí durante este año, ¿no? ¿Querés contar algo? ¿Es un proyecto...? Hay cuatro libros en desarrollo. Algunos vienen de hace tiempo. Y hay dos que empezaron este año que son los que más interesado estoy en realidad. Porque encontré cierta hilación, ¿viste? Encontré una temática. Yo me cuesta mucho escribir si no tengo una temática, un hilo. No, en general no escribo poemas sueltos, sino alrededor de una... de un tema en particular. En general, no quiere decir que no lo haga nunca, pero esto tiene que ver, es un libro que se llama Persistencia y Error, que es un libro que tiene que ver con la memoria y con un poco el balance de la vida, ¿no? Yo me operé del corazón hace 2 años, no sé si vos sabías eso, bueno, y me la vi cerca. Y me disparó algún tipo de decir, bueno, empezá a escribir cosas que hablen del final, que es lo que ha estado merodeando tu cabeza en este tiempo, ¿no? Y salieron algunas cosas. Y el libro lo resolví llamar Persistencia y Error. ¿Por qué? Creo que el nombre lo dice. Persistencia y Error. ¿Eh? Es toda una declaración de lo que es ser un existente. Claro, persistir y equivocarse hasta algún día tal vez acertar. Eso es la vida, ¿no? O equivocarnos mejor, ¿no? ¿Eh? Claro, se va aprendiendo a equivocarse mejor. Siempre está, todo es, por eso es persistencia y error. El error es lo que marca el matiz de la vida. Es lo que hace la diferencia. Si no nos hemos equivocado, no hemos vivido. O sea, el error es el que abrió la bifurcación, el otro camino. Uh-huh. Camino alternativo. Las casas saltaban en sus goznes. Vacilaban los cimientos y las luces trazantes dibujaban caballos sobre los caminos. Toda la artillería nacía de nosotros, que no lo habíamos visto ni soñado. La guerra fue antes de que nacieras, me dijiste, y ningún muerto caminó sobre tu sombra. Así que podemos olvidar todos aquellos fuegos. Nada se derrumba de este lado del mundo. Hemos edificado existencias perfectas donde nada probable puede alterar lo que somos. Gocemos de esta paz que se tiende como una enorme sábana sobre los hijos y los hijos de los hijos. Pero no mires. Esta noche las nubes ocultarán el cielo. Hermoso. Hermoso poema. Cuando el cuerpo está entero, se hacen cosas insólitas con él, como cabalgar, balancearse de una rama,
o hundirse en el centro de una ola. Se trota levantando polvo o se hace el amor en el asiento reclinado de un auto, en verano a las 2 de la tarde, y el sudor es una ofrenda más. El cuerpo puede recordar aún proximidades, asperezas, vértigos y todas esas cosas que el alma luego reclama como propias cuando los años hacen de los asuntos del cuerpo memoria. Y la memoria es un jirón involuntario arrancado para siempre del cuadro. Y para terminar, ¿puedo uno más, no? Sí, claro. Sí. Por favor. Como si las luces no quisieran apagarse del todo, y aún en ese indeciso titilar pudiera percibirse lo que no está resuelto, merodeamos el espacio de la duda. Tratamos de resolver a oscuras en una habitación que no tiene ventanas, y para ser honestos, no sabemos muy bien de qué se trata. Siempre fue así. Tomamos decisiones solemnes que en realidad no cambian nada, como aquellos decretos de reyes exiliados, sin potestad real ni palacio, pero con una conmovedora dignidad. El mejor de los argumentos no logra definir lo que, por voluntad ajena, será dejado a oscuras. Votamos, como quien dice, a libro cerrado y sobre un tema cuyo tenor de fondo nos evade. Eso han sido, en esencia, nuestras vidas. Gracias. Muy bueno. Tomó su cierre. Tremendo. Bueno, Emiliano. La oportunidad de leer. No, gracias. Gracias a vos. Bueno, leo unos... Voy a hacer una contradicción con Alejandro y voy a leer poemas sueltos. Algunos de estos están en La Isla, que bueno, ya que tocamos el tema y estamos ahí con Emi, somos partícipes de bueno, la revista digital, que bueno, hago la mención, ¿no?, como para tirar un chivo, porque me parece muy grosero, pero me parece como importante darle valor a los espacios que se intenta construir algo distinto. Que no sea algo para vender o algo que busque una finalidad solamente de lucrar. Y bueno, invito a la gente que esté mirando a pasarse por la revista, revistalaisla.com.ar. Y bueno, participa Emi. Y bueno, son diversos temas, hay poesía, política, narrativa, cuentos. Así que bueno, dejo ahí la invitación. Todos los domingos sale una edición. Cada 15 días sacamos una edición de la revista. Así que bueno, voy a leer uno que está ahí en la revista, que se llama Amanecer. El pasto se agita despacio adentro del viento. El viento se agita despacio por fuera de los troncos. Los troncos se aferran a los granos de tierra inundados de luz. La luz recorre las superficies pequeñas y se cuela hasta llegar a las sombras. Las sombras pasean alrededor de las siluetas que giran. Las siluetas son el espacio entre sombra y silencio. El silencio es el poema que se escribe con los ojos apoyados en la amanecencia de palabra. La palabra es un pedazo de piel lanzado hacia adelante por una sombra en silencio. Y otro se llama Mundo Espejo. En
un mundo donde todos llevan espejos en la cara, me veo sonreído. Una lágrima se refleja en miles de ojos. Mi voz vuelve con el olor de bocas pintadas entre ladrillos huecos. En la mano tengo varias pieles distintas que se alejan entre sí. Y escribo con la resaca del lápiz. Hermoso. ¿Leo uno más? Sí, claro. Sí. Dale. Abierto. Tiro del hilo que tenga rastros de vida. Escribir y borrar. Escucho en la luz que se estanca una voz nueva. Borrar y escribir. Poesía es escupir polvo entre piedras podridas. Escribo. Poema es sacarse la máscara para verse en otra máscara. Borro para volver a escuchar. ¿Cómo me gustó eso? ¿Cómo me gustó eso? Sacarse la máscara para verse en otra máscara me pareció magnífico. Yo había leído algo de esto, anduve curioseando porque dije no puedo participar de un... Si no he leído nada, ¿viste? Y entré y en Instagram y encontré algunas cosas, algunos de estos los había leído. Bueno, muchas gracias por la lectura. Frases muy hermosas. Y me gustó mucho también, Alejandro, la serie esta que estás preparando. Así que, bueno, vamos... Yo calculo que... 174 páginas que llevo hechas ya, así que... Va a dar para mucho, esto voy a tener que depurar. Quedamos en espera, entonces... Tiene que seguir merodeando la duda. No, voy a hacer dos libros, tres libros de esto en realidad, tres libros. Pero sobre esta temática es de persistencia y error, de uno de ellos. Y es una temática que da para varios textos. Algo muy... Claro, hay otro que es, digamos, sobre las fotos antiguas, uno que está basada en fotos que me llegaron de mis abuelos, que tienen 100 años las fotos, y es un poco la perplejidad al ver los momentos de vida de gente que se murió ya, ¿no? Increíble. Me produjo como una conmoción eso. Y me salieron algunos poemas y ya hay un libro. Bueno, genial. Si llego yo vivo. Si llego yo vivo, ¿no? Ese bueno, es otro tema. Todavía queda un mes pendiente para terminar este 2020 que tranquilamente puede traernos el apocalipsis, como empezó. Así que no sabemos si vamos a llegar al año que viene. Esperemos que sí, así podemos seguir. Algunos sabemos menos que otros. Esperemos que sí, así podemos seguir con el ciclo del que, bueno, los empiezo a despedir. El del verano. Fue un gustazo tenerlos acá en este ciclo organizado por los compañeros y compañeras de Buena Estrella Centro Cultural. Como siempre digo, abajo va a aparecer un link para los que quieran colaborar con los compañeros del Centro Cultural. Ya nos encontraremos presencialmente en algún momento, cuando se pueda armar en un espacio físico el espacio cultural. Y les agradezco mucho, Emiliano, Alejandro, la verdad, un gustazo. Gracias a ustedes, va, y la verdad que la pasamos bárbaro. Yo la pasé bárbaro, por lo menos, no sé, Emiliano. Yo también, ya me tomé una latita y ahora voy a abrir otra, así que me llevo la. Yo no tomé ahí. ni agua tomé, mirá. Bueno, ahora la noche está en pañales todavía, así que te puede arrancar. Les mando un beso. Gracias, Emiliano. Un gusto. Muchas gracias a los dos por la escucha y bueno, también por el espacio, ahí a Buena Estrella, también por el espacio. Muchas gracias. Encantado, nos estamos viendo próximamente entonces. Les mando un beso grande.